Hola, hola, mis tejedoras. Os enseño hoy a tejer esta túnica o vestido del verano. He inspirado un modelo de internet que he visto en un día y he decidido repetir a mi manera. Así que empezamos y os enseño todo. Y pasamos al lío. Pues yo voy a tejer de esta lana, Yarnat Elegance, es lana de algodón con un poco de brillo, ¿veis? Así el brillo bonito y en el sol estará reluciente, digamos así. Contiene 88% de algodón y 12% de hilo metalizado. Es decir, pues este hilito es de mezcla. Así que pues se puede hacer 100% de algodón con hilo metalizado. Y de momento yo tengo 5 ovillos para esta prenda que quiero tejer, así que ya habéis visto que ha salido. Todavía cuando estoy grabando el vídeo no sé qué va a salir, y quizás lo voy a mezclar también con este hilo verde al final. No sé, es depende, a ver, del gasto que voy a tener. Y voy a tejer con agujas número 5 el grosor de hebra. Si tú quieres, a ver, comprar en tu país, no hace falta tener esta lana, más o menos 1, 2, 3 milímetros, 3 milímetros de grosor, y con agujas número 5, porque quiero que esté un pelín colado. Lo que tienes que hacer, por supuesto, tu muestra de tensión. Mi muestra de tensión con agujas número 5, 10.5,5 centímetros y 16 filas, 7 centímetros. Y esto es lo que sale. Luego ya estoy tejiendo ya el labor, veis, está saliendo. Ahora vais a ver el vídeo cómo está tejiendo, pues está saliendo esto. Ya lo sé que después de lavar se va a estirar a lo largo. También hay que tener en cuenta, esta muestra es muy chiquitita para esta prenda, pero bueno, a lo largo ya voy a ver cómo es una prenda para mí, creo. Pues aquí hay que saber varias cositas: circunferencia del cuello, el largo de la prenda que quieres tejer, y pues en ancho. Aquí ancho será un poquito menos, es circunferencia del pecho, puedes sumar unos 5 centímetros para que no esté ajustado, y el bajo también, pues puedes medir el ancho que quieres. Yo soy alta, por eso serán de momento 80 centímetros, quizá tejeré un poquito menos, no lo sé. Esto largo ya voy ajustando y voy a ver a lo largo que tejo. Para mí más importante explicaros un poquito el rango, cómo vamos a tejer el escote. Vamos a tejer desde arriba. No voy aquí a explicar cómo he distribuido los puntos. En playlist para tejedoras hay un vídeo que explico cómo divido el rango y cómo calculo. Hay también un vídeo que explico cómo hacer para y cómo se calcula escote V. Son vídeos, bueno, a ver, bastante entretenidos, un poquito largos, por eso no veo sentido explicar lo mismo que ya tengo explicado. Si tienes dudas, pues tú vas a este vídeo, lo miras y primero Wrangler, cómo distribuir los puntos, y luego ya cómo calcular el escote V. En este caso, aquí, si alguna chica ha visto ya los vídeos, para el escote V normalmente ya dejo para un punto. En esta vez ya he dejado para 3 puntos por cada lado y alrededor, y luego voy a hacer aumentos. Mi wrangler total 72 puntos, pero claro, cuando se calcula el wrangler luego hay que restar este punto, los puntos delanteros, pero debes de restar todos delanteros, solamente los puntos que quedan entre estos 3 y 3 puntos. Y estos puntos que quedan justo aquí en el medio es distribución de aumentos que se hacen. Yo aquí ya lo he escrito, aumentos en qué filas vamos a hacer. Total el escote 30 centímetros. Y los aumentos, como ya es línea de wrangler, pues empiezan aquí y en estas filas. Lo que te aconsejo que haces pantallazo, pues dejo así, pues se ve perfectamente. Haces pantallazos y pues ya a lo largo ahora voy a explicar cómo montar los puntos, hacer vueltas cortas, y pues vamos a llegar al aumento, al primer aumento, y el resto dejo a vosotros para tejer hasta más o menos la fila número 39. Y si tú tejes para ti, es muy fácil. Wrangler es una prenda, bueno, es una cosa, es un tipo de tejido que empiezas a tejer desde arriba. Tú puedes ir probando sobre ti
en función de la talla que tejes. Se puede tejer mucho más filas, así que la prenda será mucho antes, o se puede parar un poquito antes. El escote en esta vez yo hago profundo porque quiero hacer unos cordoncitos aquí, por eso llegará más o menos más abajo de sujetador, pero esta altura te también puedes elegir en función de esta altura, 30 centímetros. Entonces, esto tienes que restar 3 centímetros y los centímetros que te quedan aquí, pues distribuir. Por ejemplo, imagínate, tienes 50 filas, entonces los puntos que nos quedan por aquí en el medio tienes que distribuir en qué filas vas a hacer aumentos. En mi caso es esto. Puedes ir repitiendo tras mío, no pasa nada. Única cosa que luego si quieres wrangler, te digo, tienes talla más grande que yo, eres más voluminosa, puedes seguir tejiendo wrangler. Como es una túnica para la playa, una prenda, digamos, veraniega, no pasa nada que ese escote está más abierto y aquí solamente vas a tener más largo y pues luego el largo te puedes nivelar. Yo voy a explicar luego más o menos cómo vamos a hacer, o quizá voy a combinar dos colores, todavía no lo sé. Y pues ya está. Bueno, chicas, empezamos con el cuello. Pues para empezar, ¿qué tienes que hacer? Montar 48 puntos en las agujas y tejer una fila de vuelta. Ya tejí con el punto derecho para que se me forman aquí estas bolitas. El resto vamos al labor, vamos a tejer con el punto liso y luego ya introducimos en las mangas punto de fantasía. Ahora nos vamos con vueltas cortas para elevar un pelín la parte trasera. Entonces, esta es mi parte delantera. De momento no vamos a hacer aumentos, centramos más en vueltas cortas. Aumentos alrededor de la línea de Wrangler puedes hacer como a ti te apetezca. Yo voy, como es prenda veraniega, voy a hacer con agujeritos. Entonces tienes que distribuir marcadores. Tres puntos, marcador. Este es punto de Wrangler. Yo no pongo marcador después del punto. Yo sé que este es mi punto de Wrangler. Solamente marco antes. 9 puntos para la manga. Otra vez punto de Wrangler, 20 puntos de espalda, otra vez punto de Wrangler, 9 puntos de manga, otra vez punto de Wrangler y 3 puntos. Pues mi primera fila va a incluir vueltas cortas, es decir, voy a de momento contar todas las filas antes de llegar a fila número 8 y la fila número 9 será mi continuación hasta el final del labor. Y mi fila número 10, volvemos al inicio. Esto es lo que vamos a tejer. En realidad son dos filas, vueltas cortas, sí que te. Pues nada, empezamos sin hablar. Punto derecho, aumento, dos puntos juntos. Este vamos a hacer siempre para formar aquí agujeritos en la parte delantera. Entonces, antes de marcador, es línea de Wrangler, aumento, paso marcador. Tejo punto de Wrangler, otra vez aumento, pues tejo los puntos. Hasta el siguiente marcador. Antes de marcador, pues aumento, paso marcador, está mal puesto el marcador. Punto derecho, otra vez marcador, tejo los puntos de espalda, llego al siguiente marcador, aumento, paso marcador, punto derecho, aumento, un punto. Este siguiente punto rodeamos y así doy la vuelta, quito este primer punto, tejo puntos revés. Hasta llegar, pues aquí voy a tejer aumento, un punto, segundo punto, tejemos tres puntos después del marcador. Estos tres puntos después del marcador, siguiente punto quito, doy la vuelta, ya en realidad estoy en mi tercera fila, quito este punto rodeado y tejo un, dos, tres, ya estoy antes del marcador, aumento.
un punto, aumento y sigo tejiendo hasta llegar, pues aquí igual, todos los puntos a derecho, aumento, punto, aumento, y hasta llegar a este punto rodeado. Llego al punto rodeado, ¿y qué hago con este punto? Pues levanto la hebra, la pongo por encima de aguja y tejo con la hebra. Pues bien, siguiente punto, tejemos a derecho y siguiente, damos la vuelta. Pues igual, tejemos todos los puntos revés hasta llegar a este punto rodeado. Pues este es mi punto rodeado, aquí levanto la hebra así, por encima y tejo con el punto revés. Siguiente punto revés y siguiente punto, ¿qué hacemos? Rodeamos. Ya estamos en la fila número 5 en teoría. Quitamos el punto y empezamos a tejer otra vez la fila. Pues haciendo aumentos en las líneas de Wrangler. Y continuamos. Cuando llegas, levantas otra vez el punto, tejes siguiente punto, rodeas este. Fila número 6, vuelves hasta aquí, hasta el punto rodeado. Levantas la hebra, tejes junto con el punto. La fila número 7, otra vez vas por aquí. Pues siguiente punto estará rodeado, fila número 8 vuelvas por aquí y fila número 9 ya vamos a continuar a tejer. Ya estoy en mi novena fila, pero yo os quería enseñar antes que terminamos la fila para qué estamos haciendo vueltas cortas para elevar precisamente, veis, esta parte trasera. Pues sí, vamos a terminar la fila número 9, que es, por cierto, nuestra primera fila. 9 es ya novena fila, pues ya para terminar la fila incluyendo vueltas cortas. Voy a quitar contador y pongo otra vez al 1 porque ya estoy terminando mi primera fila. Ya llegué aquí al punto que esté rodeado. Está rodeado. Voy a levantar la hebra y tejerlo junto con la hebra. Ya llego al marcador, aumento, paso marcador, punto derecho, aumento. Aquí recordamos dos puntos juntos. Aumento y esto tejemos con el punto derecho. Damos la vuelta. Aquí está la hebra. Pasamos por aquí y tejemos este punto con el punto derecho otra vez. Vamos a volver a tejer todos nuestros puntos con el punto revés hasta llegar al punto rodeado. Llego al punto rodeado, levanto la hebra, tejo junto con el punto. Continúo la fila hasta el final. Punto revés aquí, punto revés y último punto, siempre con el punto derecho. Doy la vuelta y mi tercera fila. Pues ¿qué hago? Pues primer punto, tejo a derecho, otra vez, una lozada, dos puntos juntos. Este vamos a hacer siempre a lo largo de todo para formar aquí ciertos agujeros. Pues siguiente punto, lozada, paso marcador, punto, lozada. En realidad, este ya son mis puntos. Ahora mirad, de momento he quitado este aumento después de la línea de Wrangler para explicaros. Estos puntos ahora vamos a ir a tejiendo las mangas con agujeritos. Es decir, número de puntos total que vas a tener siempre de la manga no tiene que cambiarse. Pues si aquí hay 14, en la fila siguiente 17, etc. De momento hay 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, cuando ya tejemos la fila con agujeros, hacemos lazada dos puntos juntos, que vais a ver ahora. Número de total de puntos tiene que coincidir. Como ahora son 15, 15.
Aparte de los aumentos que vamos a hacer, aumentos en las líneas de Wrangler vamos a hacer siempre aquí en principio y al final. Y número de puntos no tiene que cambiarse en la misma fila, no en las filas posteriores. En las filas posteriores, claro, gracias a estos aumentos, la manga se aumentará. Pero para que no te confundes con los aumentos que vamos a hacer ahora, porque puedes confundir también con este aumento. Y digamos, tu manga puede no aumentarse para no cometer errores después de esta lazada. Tienes que contar puntos, como comenté, 15 puntos. Entonces, hasta aquí que tengo que llegar ahora, tengo que tener mismos 15 puntos. Pues después de lazada, voy a tejer un punto. Luego, aumento, dos puntos juntos. Aumento. Dos puntos juntos, aumento, 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 dos puntos juntos. Y vamos a contar cuántos puntos tengo yo. Este primer aumento no cuento porque es de la línea de Wrangler. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. No me descuadra nada. Entonces, sigo haciendo mi aumento que corresponde a la línea de Wrangler. Paso marcador, pues aumento. Otra vez aumento en línea de Wrangler, pues tejo hasta siguiente manga porque tenemos que hacer estas, digamos, disminuciones con reflejo a espejo. Es decir, si aquí hemos hecho los puntos están mirando a la izquierda, aquí tienen que mirar a la derecha. Pues llego a segunda manga, cuento los puntos, son justos 15 puntos. Yo os digo este contar para comprobar y no confundirse. Entonces aquí, ¿qué hemos hecho? Primero lazada. Disminución, lazada. Entonces hacemos este es aumento en la línea de Wrangler y ahora los puntos aquí habrá que cambiar sentido de los puntos para tejer así. Pero bueno, yo como tenía que deshacer, los puntos ya están cambiados y vosotros tenéis que cambiar sentido de los puntos. Hacemos disminución, lazada. Disminución, lazada. Si no, tus puntos están ahora mirando así, lo que tienes que hacer es cambiar sentido de los puntos, hacer disminución, lazada. Disminución, lazada. Aquí tengo que cambiar. Disminución, lazada. Otra vez cambiamos. Disminución, lazada. Otra vez cambiamos los puntos. Disminución, lazada y un punto. A ver, cuento. Si no me confundí, este punto no cuento, es mi aumento en la Wrangler. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Perfecto, tengo mis 15 puntos. Una lazada, 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 aumento, lazada, aumento, lazada, un punto. Estos dos puntos juntos. Aumento y este punto siempre con el punto derecho. Cuando damos la vuelta, este punto otra vez vamos a tejer primero con el punto derecho y tejemos todos los puntos hasta final. Y nos vemos en la fila número 5 donde enseño aumentos en el escote ya. Pues vamos por la fila número 5 y veremos cómo vamos a hacer aumentos en el escote por este lado. Pues como siempre, primer punto tejemos a derecho. Aumento, dos puntos juntos. Este vamos a repetir a lo largo que vamos a aumentar el escote. Repito. Entonces, siguiente será el aumento. Aumento vamos a hacer así con la hebra cruzada. En este caso, por este lado, así. Pues tejo los puntos que quedan con punto liso. Aumento, ese aumento en el escote. Aumento. Y aquí ya empieza mi manga. Pues, ¿qué hacemos ahora? Pues contamos los puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 puntos. Pues, hago mi aumento para Wrangler. Primer punto que hago, voy a tejer y empezamos con nuestros aumentos y disminuciones. Pues, hacemos una lazada, dos puntos juntos. Una lazada. Dos puntos juntos, una lazada,
dos puntos juntos la sala, 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 dos puntos juntos. ¿Veis? Nos forma así agujeritos. Pues lazada, aumento es para línea de Wrangler, paso marcador, este, aumento otra vez, dejo los puntos de espalda. Y en otra manga recordamos aumento, recordamos que después de aumento ya había disminución, entonces aquí sí que hay que cambiar sentidos de los puntos, hacer disminución, lazada, otra vez cambiar sentido de los puntos, disminución, lazada. Si no cambias sentido de los puntos, tus puntos estarán cruzados. Por eso hay que cambiar sentido de los puntos. Sí, es un poco laborioso, pero bueno, si quieres tener prendas visualmente bonitas, estéticamente también, cuando las vean, pues tienes que esforzarse un pelín con estos detalles chiquititos. Lazada, dos puntos juntos. Lazada, dos puntos juntos. Y aquí no me acuerdo si era lazada. A ver. Un punto. Aumento. Sí, aquí una lazada. Un punto. Y un aumento para la Wrangler. Paso marcador. Punto derecho. Otro aumento. Dejo dos puntos y para simetría tengo que hacer aumento en escote aquí. Aquí hago así con el punto cruzado. Estos dos puntos también doy la vuelta. Los dejo juntos. Aumento, pues punto derecho. Si tú no quieres formar estos agujeritos, pues puedes tejer todos los puntos. No hace falta aquí hacer esto. Yo hago porque quiero luego utilizarlo para cordones. Y pues chicas, fila de vuelta se teje de vuelta. Y de momento vamos a tejer unos 39 filas. En la fila número 40 nos vemos. Es decir, 39 te vas a terminar aquí, 40 es de vuelta. En la fila 40 nos vamos a... Mira, chicas, cuando tejes la fila número 39, pues haces aumentos, sigues haciendo aumentos las líneas de Wrangler y estos puntos de la manga puedes tejer cada punto. No hace falta hacer agujeritos porque ya la manga nos vamos a cerrar. Pues tejes hasta el final, la fila 39, das la vuelta en la fila número 40. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Si tú tienes otra talla, pruébalo. Si ves que te queda corto, puedes seguir aumentando el Wrangler. Este no es ningún error. Luego los aumentos que voy a mencionar podéis hacer en las mismas filas o hacer menos aumentos. Todo depende de tu anchura, si tejes para otra edad. Así que no pasa nada, aquí no hace falta saber total número de puntos, etcétera. Más importante, aumentos seguimos haciendo, bueno, vamos a seguir haciendo en el escote ahora, pero si ves que te quedas corta, sigue tejiendo el Wrangler y vuelvo y luego a ver explicación que voy a hacer ahora. Pues no olvides, si vas a seguir más adelante, hacer aumentos en las mismas filas. Sí, ya sé que muchas chicas me dicen que repito lo mismo, pero bueno, a ver, mejor repetir dos veces que no entender. Pues yo tengo pues estos 39 filas y mi fila número 40, estas líneas de Wrangler irán para adelante y para atrás. Tirin, tirin. A ver, aquí se me acabó la hebra. Tengo que hacer el lío y yo voy a cerrar los puntos con el ganchillo. Bueno, me resulta mucho más fácil, así no me complico la vida. He tejido mis puntos delanteros junto con esta línea de Wrangler. El resto de los puntos voy a cerrar con el ganchillo. Entonces, ¿qué hago? Pues nada, punto derecho y punto deslizante. Y así cierro todos los puntos de la manga. Luego, cuando ya cierro puntos de la manga, voy a la espalda y cierro igual
los puntos de segunda manga sin contar estas líneas de Wrangler. Bueno, sin contar estas líneas de Wrangler, ya va para adelante. Si para no confundirse, puedes cambiar marcador y ya sabes que esta es la parte delantera. Y aquí cuando cierras puntos de la manga, pues muchas preguntas, ¿qué hacemos más adelante? Pues nada, lo que hacemos es tejer, continuar tejiendo los puntos hasta segunda manga y este es tu cierre de manga. Después de finalizar la fila, mirad, mirad qué monada nos está saliendo. Todavía no juntamos nada en círculo, vamos a juntar más adelante cuando ya finalizaremos todas las filas de escote. Todavía está así como, bueno, cuando ya esto después de lavar estará mucho, mucho más bonito que se verá. Pues nada, yo empiezo mi fila 41. Tú puedes tener filas distintas si has tejido un poquito más ancho, si has visto que este te queda corto, tú tienes otro, digamos, estatura, otra figurita, pues no pasa nada, puedes seguir aumentando el Wrangler, única cosa, vas a tener la prenda más grande y ahora sigues haciendo mismos pasos que voy a hacer yo. Pues he tejido ya mi fila número 41, me tocaba también aumento por aquí. Pongo marcador y vamos a montar 10 puntos para la sisa. ¿Cómo montamos? Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué pongo marcador? Porque estos puntos, cuando en la fila de vuelta, vamos a tejer con el punto derecho para formar el punto bobo y para que no se enrolle mucho luego el labor. Y juntamos con la espalda. Pues juntas, para juntar, aprietas un pilín aquí y pues sigues tejiendo tus puntos de espalda. En la otra manga añades también y finalizas la fila. Y fila 42, os enseño cómo vamos a tejer por aquí. En la fila 42, como os comenté, estos puntos vamos a tejer con punto derecho. Solamente esta fila, ninguna más. El resto vamos a tejer con punto liso. Quito marcador. Como tengo 10 puntos, ahora voy a tejer 5 puntos y voy a poner marcador. Me hace falta saber dónde está el centro de mi labor aquí en la sisa. Entonces tejo un punto, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pongo marcador. Y 5 puntos que me quedan. 1. Ay. 2. 3. 4. Y 5. Quito marcador. Ya no me hace falta. El resto con los puntos revés. Esto nos hace falta para formar pues esta burbujita que estará debajo de axila y seguirá debajo de axila. Pues en otra manga haces lo mismo, pones marcador justo en el centro de estos 5 puntos. Pues bien, veremos más adelante pues esto es lo que ha salido y pues siguiente fila yo os enseño y podéis hacer impresión de la pantalla de todo este rollo. Bueno, estos no hace falta, estos los 10 puntos de sisa que hemos añadido y tenemos que tejer unos 82 filas. Yo no voy a poner marcador a 1, es decir, sigo 41, 42, ahora fila 43 que me toca tejer y si, sigo contando filas, es decir, tengo que tejer unos 102, 22 filas. ¿Cómo sé cuántas filas tengo que hacer? Pues en figurita, si tú tienes, como he medido, más o menos el cuerpo, las caderas y aquí tenemos braguitas, ¿no? Yo quiero que esta altura sea más o menos un pelín más bajo que braguitas. Esta es la distancia. En mi caso, unos 36 centímetros. Tú puedes tener un pelín menos centímetros. Y los aumentos voy a hacer en laterales, solamente en laterales, por este lado y por otro lado, tanto en la parte delantera como en la parte trasera.
en siguientes filas, es decir, voy a hacer 19 aumentos para tener 118 puntos en un lado y en otro lado. Si no te coincide, pues no te preocupes, porque esto más importante es saber cómo se teje, no cómo en cada, digamos, aumentar en cada fila. Si tú vas a tener, digamos, si tu prenda es más ancha, puedes seguir haciendo los aumentos en las filas indicadas, pues bueno, en tu caso puede ser número de filas es distinto, es decir, aumenta en cada cuarto punto. Tú necesitas saber el ancho de tu bajo y convertirlo en puntos y llegar a este número de puntos en esta altura justo después de braguitas, porque luego ya no vamos a hacer ningún aumento, simplemente vamos a tejer recto. Y digamos, no importante, a ver. Seguimos haciendo aumentos en escote. En escote nos vemos en la fila número 57, donde yo tengo el último aumento en escote. Y en esta fila vamos a unir todo luego en círculo. Y voy a hacer los aumentos. Ahora os enseño cómo voy a hacer aumentos. En principio quería hacerlos invisibles, pero como digo, vale, si es prenda de verano, pues hacemos visibles. Voy a hacer igual que antes en las líneas de Wrangler. Cuando llego al marcador, tengo que quedar con un punto antes de marcador. Antes de este punto, hago una lazada, punto derecho, paso marcador, otra vez punto derecho, lazada y tejo los puntos. En segunda manga, bueno, debajo de la manga, debajo, digamos, sisa, voy a hacer lo mismo. Esto nos va a formar unos agujeritos en cada cuarta fila. Este voy a hacer lo que estuve haciendo ahora, aumento solamente en estas filas, porque estoy contando ya las filas correspondientes. Si tú tienes filas distintas, has terminado, digamos, si tu prenda es más ancha, pues ya sepas, para que sepas que tienes que hacer más o menos en cada tercera, en cada cuarta fila, pues más o menos aproximado. Pues vamos a seguir tejiendo igual con ida y vuelta, haciendo pues aumentos donde corresponde, en escote y debajo de la sisa. Y nos vemos en la fila número 57, que es último aumento mío en escote para juntar en círculo. Perdón, chicas, aquí os conté un poco mal, tejer hasta 57 la fila, no, tejer total 62 filas. A ver, a ver, a ver, estos son mis 62 más 3 centímetros, bueno, sin contar aquí en principio, 62 filas hasta terminar escote, es decir, en mi fila número 61, aquí, fila número 61. Voy a juntar el escote, no en la fila 57. De todas formas, lo que te aconsejo es ir probando, porque cuando ya vas a probar, veas que, a ver, el escote, si te parece que es muy corto y quieres más abierto, puedes tejer tranquilamente más filas antes que vamos a juntar todo. O antes que juntas todo, porque aumento sigo, voy a seguir haciendo. De momento sigo tejiendo con mi hebra amarilla y me queda tres ovillos. Seguramente tendré que introducir luego la hebra verde y pues entonces modelo un poquito va a cambiar. De momento voy a tejer en circular. Es decir, a partir de aquí, cuando tienes que juntar, yo estoy en mi fila número 61, la fila voy a empezar a contar desde aquí. Entonces ya será mi fila número 62, porque 61 ya he tejido. Y a partir de aquí, de algún lateral, empiezas a contar la fila. Si quieres tejer con agujas rectas, puedes tejer ahora parte delantera por separado y parte trasera por separado y luego unir. Yo de ahora mismo, bueno, habéis visto el modelo terminado. Yo no sé todavía cómo estoy grabando el vídeo,
cómo va a terminar mi modelo. Tengo un par de ideas cómo combinar en caso, bueno, me hará falta la lana, por supuesto, los ovillos harán falta. De momento voy a tejer algunas filas en circular. Pues mi fila número 62, ya empiezo a contar y junto. Aquí aprieto muy bien la hebra para juntar y ya no hago ninguna ya aquí ni aumentos, disminuciones, nada, nada, nada parecido. Ya como juntamos en círculo, ya está. El escote está hecho con estos agujeros. Y pues sigo tejiendo, haciendo aumentos para que se aumente la labor por laterales, es decir, para que no sea muy, muy estrecho. Esto, por cierto, también puedes nivelar. Si tejes para ti, puedes ir probando si te gusta ancho, no te gusta ancho y qué ancho quieres tener. Quizás no te hace falta aumentar a 118 puntos como voy a tener yo, total 236. Quizá necesitas menos puntos. Esto puedes ajustar tú misma. Aumentos hasta dónde aumentar. Luego veas que es suficiente, pues lo paras y sigues tejiendo recto. Bueno, chicas, os quería enseñar a lo largo que estoy tejiendo. Estos son agujeros que están en laterales. Quería comentar que yo solamente hice 10 aumentos, es decir, solamente en estas filas. Yo estoy probando mientras tejo y con estos 10 es suficiente. Bueno, a mí el ancho me parece perfecto, no me hace falta. Si voy a aumentar más, pues estará mucho más ancho, más que yo quiero, que yo estoy así pensando, que yo quiero. Si tú quieres seguir aumentando en función de que te vas a probar, si es tu prenda o según has calculado, si quieres aumentar más, estás aumentando. Yo no quiero hacer más, pues mío solamente son 10 aumentos. Por un lado 10 y por otro lado 10. Total tengo 100 puntos en la parte delantera y trasera. Entonces total 200 puntos, 100 y 100. Pero para no descuadrar este dibujo de los puntos, ¿veis? Yo cuando terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 agujeros, para no descuadrar en cada cuarta fila lo que estoy haciendo, solamente os voy a enseñar y ahora voy a seguir explicando, es 10.000, si que no quieres aumentar más, entonces lo que tienes que hacer, disminuir aquí dos puntos, hacer una lazada. Puedes tejer estos dos puntos, otra vez hacer lazada, disminuir estos dos puntos. Así no te vas ni a aumentar puntos adicionales, simplemente vas a mantener el dibujo que Al haya. final, chicas, yo he tejido hasta la fila número 110 en mi caso, y como yo estoy corta de hebra amarilla, me queda un ovillo y pico, aquí un chiquitito y un ovillo, así que voy a introducir otro color que es color verde y voy a tejer con ida y vuelta, así que voy a aprovechar el mismo ovillo por de un lado y de otro lado y con color amarillo sigo. Así que estoy en mi fila número 111 donde ya voy a introducir el verde y este verde, pues aquí yo he puesto fila 110 que he terminado, estará así pues juntándose, es decir, que vamos a tejer una intarsia por aquí, por laterales. Bueno, voy a tejer de momento hasta la fila 110, 122 y luego ya empezamos a hacer agujeros. En la fila 111 me toca hacer también un agujerito. Y para que me cuadre todo, para introducir color, bueno, vamos cada fila aumentando por un punto para formar el triángulo, tanto en la fila de ida como en vuelta. En la fila de ida, como ya empieza la fila y agujeritos eran, pues tejer un punto, hacer ojal y dos puntos juntos, pues en este caso vamos a desplazar un poquito este agujerito. Es decir, tejer primero dos puntos, porque este estará como, bueno, voy a dejar la hebra aquí. A ver, voy a utilizar otras agujas. De momento dejo este. Un punto. Y ya sigo con mi hebra amarilla, es decir, tejo segundo punto, luego a una lozada, aquí cambio sentido de los puntos
para disminuir. E así. Voy a llegar hasta el final de la fila. Yo os enseño ahora en final de la fila. Aquí hasta el centro me tiene que quedar 4 puntos. Entonces, a ver, si no tengo un lío aquí en la mesa. Preparo. Así. Pues, ¿qué hacemos? Como yo tengo que hacer agujerito, 2 puntos juntos, lozada, un punto. Y siguiente punto será el punto verde. Doy la vuelta. En siguiente fila, pues, ¿qué hago? Pues, primer punto. Este yo no voy a tejer. Este será mi punto orillo. Entonces, voy a quitar sin pasar. Así. Y siguiente punto voy a tejer. Es mi fila 112. Entonces, luego con hebra amarilla, ¿qué hacemos? Esta hebra siempre tiene que estar por encima. Agarro mi hebra amarilla, la subo y sigo tejiendo con mi hebra amarilla hasta el final de la fila. Cuando termino aquí, pues aquí dejo la hebra amarilla. Subo así por encima verde y tejo 2 puntos verdes. Mira, he llegado hasta el final de la fila. Ahora dejo esta hebra amarilla. Pues tengo que agarrar ahora mi hebra verde. Así por encima. Y tejer estos 2 puntos junto con el punto revés. Ambos. Aquí luego ya sé, no te preocupes por estas hebras. A ver, yo como tejo de un mismo ovillo, tengo aquí cacao de hilos, pero bueno, esto no os preocupéis, puedes hacer 2 ovillos por separado. Pues siguiente fila, pues esto solamente os enseño ahora un par de filas y seguís tejiendo solas. Pues quito el primer punto, es un punto, segundo punto tejo y tercero, y ya otra vez hebra amarilla, dejo esta verde por aquí y sigo con mi hebra amarilla. Y así tejemos hasta fila 120. En la fila 121 ya vamos a hacer agujeritos aquí. 119. Pues sí, sí, de momento hasta fila 120. Si yo tejo más, ahora os digo hasta cuánto he tejido. Pero sí, así, con ida y vuelta, sin olvidar hacer estos agujeritos de simetría. Si tú no haces, pues sigues tejiendo con el punto liso o como estás tejiendo. Estoy en mi fila 121. Esto ya que está saliendo cuando tejemos con a modo intarsia, y por este lado te tienen que salir así. Y vamos a empezar a hacer agujeritos. Como en la fila 119 ya hice el agujerito, entonces ahora que voy a hacer es 2 agujeritos, y así pues en siguiente fila, pues de vuelta no vamos a hacer agujeritos, solamente en fila de ida. Los agujeritos vamos a hacer igual que aquí, pues el mismo estilo, no se cambia nada. Entonces, fila 121, quito primer punto, tejo primer punto, y pues aquí tejo, a ver, espera, dejarme pensar un poquito. Pues la hebra, 2 puntos juntos. Otra vez la hebra y 2 puntos juntos. 2 agujeritos. Entonces, llegando a otro lado, tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos primero. Entonces, tejo 1, 2. Uy. 3, 4, 5. Luego cambio el sentido de los puntos. Tejo estos 2 puntos juntos. Aumento. Otra vez cambio el sentido de los puntos. 2 juntos. Aumento. Y termino con 2 puntos. Pues vuelvo una fila. Y enseño una vez más cómo tejer. Y miramos siguiente fila. Pues empieza como ya hemos hecho 2 agujeros, ahora toca 3. Entonces quito primer punto, siguiente tejo, otra vez aumento, 2 puntos juntos, aumento,
dos puntos juntos y tercero aumento dos puntos juntos. Y así cada fila voy a aumentar por un agujerito. Estos puntos tejo y aparte aumentar por un agujerito, aquí aumento por un punto cada fila. Y pues sigo tejiendo y aquí en estos bordes sigo haciendo agujeritos. Y ahora os enseño un poco cómo ya he tejido estos agujeros. De verdad podéis tejer como os apetezca. Cada una puede aquí variar, crear, hacer todo con agujeros, hacer todo el bajo con agujeros. Esto de verdad a gusto de cada una, chicas. Aquí, bueno, sois libres a elegir cómo queréis crearlo. Pues os explico, he tejido más o menos, veis, algunas filas, no me acuerdo ya cuánto es, son 140, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 agujeritos que yo tenía. Y luego veis, ya empecé a hacer como el abeto, más o menos, para que los agujeros pues no juntan aquí en el centro. Aunque podía también hacerlo, apertura, pero me gustaría hacer aquí un pelín tapadito, solamente agujeros en los laterales. Entonces, cuando ya he terminado, yo tenía aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 agujeros. Creo que tenía 10 o 11, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y 11, sí, este es mi agujero, 11, perdón, 11 agujeros. Yo tenía aquí 11 agujeros y luego siguientes dos filas he tejido solamente teniendo estos 10 agujeros. En siguientes filas ya empecé otra vez a aumentar. Por ejemplo, aquí tenía 10 agujeros, pues puntos que quedaban tejer hasta el color amarillo y luego al revés. Luego aquí los puntos que quedaban y otra vez agujeros. Yo hice todo simétrico. Luego ya siguientes dos filas, 10 agujeros, los puntos que quedaban. Me van a quedar más puntos. Si has tejido como yo aquí, tenías que notar que tejas agujeros y te quedan 5 puntos. Luego pues he aumentado también. Aquí creo que era fila número 143, cuando ya empecé a tejer estos agujeros, 143 y 45, pues igual. Y luego ya he tejido hasta la fila número 153, que ya he tenido otra vez agujeritos. Y siguientes dos filas he tejido menos agujeritos. Aquí creo que eran 11 agujeros y aquí ya 13 agujeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 agujeros. Y luego ya he parado y dos filas, otra vez 12 agujeros. Luego otra vez 10 filas. Pues he llegado otra vez a, creo que eran ya 15 agujeros. Y aquí siguientes dos por 14 agujeros. Y aquí ya empecé a tejer. Pues cuando he completado las filas, cuando he visto que es largo suficiente, aquí se junta, ya veis, el labor. Con entarse, pues lo que hice última fila es tejer toda la fila con estos agujeritos aquí en el centro también y una fila de vuelta, y lo que hice es cerrar los puntos. Cuando os dije que aquí, pues cuando tejemos agujeros aquí hay que cambiar sentido de los puntos, esto se hace para que sea más o menos pues el cuando cierras será un poquito simétrico. Si observas aquí, las rayas miran aquí, aquí miran aquí. A ver, no se ve tanto. A ver, voy a así doblar un poquito. ¿Veis? El sentido de las rayas por aquí y por aquí. Para conseguir esto tienes que cambiar sentido de los puntos. Si no cambias sentido de los puntos y tejas agujeros, todas las rayas, incluso en este lado, te van a mirar como aquí, a este lado. Pues como es una prenda más o menos simétrica, yo quería hacer simetría, pero bueno, aquí cada una puede hacer lo que quiere. Incluso, pues bueno, a ver, yo como quedé corta de lana, bueno, de verdad me faltaron un poquito, unos dos ovillos seguramente, porque me falta todavía la parte trasera. Y pues este es final. Aquí, claro, cuando hacemos agujeros parece que la prenda se estira, pero luego ya, cuando ya termino la parte trasera, yo voy a unir con aguja estas dos partes para que no se vea tanto.
Y pues bien, yo voy a seguir con mi parte trasera y luego os enseño así en un maniquí que ha Y bueno, salido. chicos, os enseño finalizado el borde, como aquí, pues este punto lo que hace es como es más rígido, como agrandar así la prenda. Pero luego puesto se ve súper bonito porque aquí bajan los laterales, aquí se ve así como medio arco iris. Y yo lo que hice es coser los bordes con aguja lanera, ¿veis? Casi no se ve todavía. Bueno, aquí tengo los hilos que hace falta cortar. Y en última fila, como os dije, hacer estos agujeritos. Estos agujeritos, ahora esto que estoy haciendo es poner así las hebras. Es decir, tienes que cortar la hebra así, pues poner dentro. Es que ahora no es cómodo, luego os enseño. A ver si me sale. Poner aquí dentro del agujero y pues hacer un nudo. Y puedes poner estas hebras aquí y te sale un nudito. Y así yo voy a hacer a lo largo de toda la superficie baja. Y luego, por último, lo que voy a hacer es un cordón, pues solamente puntos bajos. Y cuando termino os enseño, porque quiero lavar todavía para que se vea pues ya finalizado y en forma bonita. Y laterales, mirad cómo ha salido aquí. Y aquí, como os dije, es opcional, te puedes juntar o puedes dejar abierto. Si te gustan los laterales abiertos, también puedes dejar. Se ve bonito. Y aquí ya el vestido lavado, finalizado. Como veis, he añadido cordones para atar por delante y los flecos de abajo. Ahora vais a ver cómo se ve. Os deseo a todas felices creaciones y que os salgan cositas bonitas.